Amables amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer y un gusto saludarlos. Aquí nos encontramos ya de nueva cuenta con ustedes desde el estadio Alonso Diego Molina en la jornada número 19 correspondiente a la Liga de Tercera División Profesional MX. Hoy nos atañe el partido entre Deportiva Venados y Pampaneros de Champotón. Hoy visitan los oriundos de este magnífico puerto, es puerto de Champotón, visitan a Deportiva Venados y bueno, líder del grupo 1 estarán enfrentándose en estos momentos ante Pampaneros. Gracias de verdad por acompañarnos, su amigo servidor Javier León, aquí nos encontramos, gracias de verdad por acompañarnos, saludando a toda la gente que hoy nos tiene el honor, por supuesto el favor de su atención, muchas gracias, aquí estamos desde el estadio Alonso Diego Molina. Carlos Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, estimados amigos aficionados. Estamos justamente esperando el inicio del partido. Los equipos en el túnel de salida para presenciar, para ya salir a disputar este choque de la jornada 19 de la Liga TDP en su grupo 1, que cierra la jornada este enfrentamiento, como también en Chiapas, en Palenque, Chiapas, estará dando el choque entre Zaraguatos y Monscalpe, actividad por supuesto de la gente oriunda de Yucatán. Estamos a nada ya de iniciar el protocolo que todos conocemos y que es obviamente parte de esta liga. ¿Qué te parece, Carlos, si nos vamos directamente ya con las alineaciones? ¿Cómo salen los equipos el día de hoy? Directamente para saber. Y tenemos ya en pantalla a los Pampaneros FC, que salen con Carlos Versunza en la portería. Ronaldo 12 con S, con el número 8. Nicolás Ledesma con el número 6. Jesús Sánchez con el número 5. Edwin Francisco con el número 3. Eric Barahona con el número 29. El número 18, José Sabido. 12, Cristian Uc. Jaime Centurión con el número 10. Víctor Negrete con el número 4. Y 39, Ángel Trujeque. Son los que salen a la cancha el día de hoy, todos ellos dirigidos por un gran jugador, símbolo de Celaya en algún momento. ¿Quién es, mi estimado Carlos? Milton Antunes Zico es el técnico del cuadro campechano, del cuadro de Champotón, jugador, exjugador del Puebla, de la franja del Puebla, luego con Toros de Celaya, después con él en el ascenso con Correcaminos, entre otros equipos los que tuvo el Carioca, que disputó bastantes partidos en el ascenso y obviamente en la Primera División de México. Efectivamente, vámonos con la alineación del equipo local, Carlos. Así es, por su parte, Deportiva Venados en la portería inicia con el número 80, Mauricio Periche, con el número 61, Alan García, con el número 52, Edson Sánchez, con el número 55, Carlos Mateo Escobar, con el número 67, Miguel González, con el número 68, César Uribe. En la media cancha, el número 78, Jesús Medina. El número 63, Armando el Tanque Maya en el ataque, con Timoteo Méndez, el número 69. Jonathan Ciprián con el número 71. Y Brian Torres, el número 56 de Deportiva Venados. Este es el 11 que manda Alfredo García Salmones, el director técnico de Deportiva Venados esta tarde, Javier. Son los que hoy estarán en estos momentos iniciando el partido. En la Liga TDP crecemos juntos. En la Liga TDP crecemos juntos es el mensaje que da en estos momentos la línea insignia de la Liga TDP. Bueno, veremos qué sucede hoy, Carlos. La verdad es que es interesante lo que veremos. Deportiva Venados ha tenido y está teniendo un buen paso. Champotón, de alguna otra manera, también ahí va tratando obviamente de hilar algunos encuentros, pero bueno, sin duda alguna, hoy Deportiva Venados como local tiene absolutamente la obligación de ganar. En la alineación regresa Peniche en la portería, Edson como capitán, Armando Maya, jugador clave por supuesto de estos majestuosos Deportiva Venados, así que pues muy pendientes porque tendremos mucho que ofrecerle en esta transmisión.
Así es, también el regreso al once inicial de Timoteo Méndez, el hombre que se fue expulsado en el partido anterior aquí en casa con la doble amarilla. Hoy regresa al cuadro titular después de la visita que tuvo Deportivo Venados a Campeche, venciendo a los Corsarios de Campeche el pasado viernes 2-0. Así es, estamos más que listos y puestos a agradecerle el favor de su atención. Comparta, por supuesto, la transmisión, haga sus comentarios, nosotros estaremos aquí, obviamente, platicando con usted en los comentarios. Está prácticamente a nada de iniciar el partido. Vamos a tratar, obviamente, de que esto fluya de manera correcta para darle, obviamente, el mejor de los partidos el día de hoy. ¿Quiénes son los que saldrán como árbitros, Carlos? El arbitraje de esta tarde es el árbitro central Kevin Pérez, el asistente número 1 Jesús Ramírez y el asistente número 2 Juan Carlos Fuentes. Ahí está, quienes deben llevar a buen puerto este partido. Repórtenos su transmisión, cuéntenos cómo está, dónde nos ve, obviamente, para que seamos parte de esta transmisión, Carlos. Hoy domingo, un día no usual para jugar con Deportiva de Tercera División, pero bueno, el hecho de la tercera que hoy esté jugando es porque ayer la Liga de Tercera, la Liga Premier, el equipo de Deportiva Venados de Premier, tuvo su partido interesante. Bueno, ahí está, señoras y señores. Carlos, estamos listos para la jornada 19, Deportivo Venados contra Pampaneros FC. Saludos a toda la gente de Campeche y por supuesto de Champotón, que vaya, vaya gente que tiene absolutamente grandes personas y la cálida, por supuesto, intervención de todos los que viven por allá. Así es, la afición más comprometida quizás con su equipo en todo el grupo 1 es el equipo más taquillero, por así decirlo, el que hace valer su casa con entradas arriba de 500 gentes generalmente en el Nou Camp de Champotón, y hoy no es la excepción. Hicieron el viaje a algún grupo de aficionados de los Pampaneros siguiendo también la trayectoria y la huella del equipo de Champotón aquí en el estadio Alonso Diego Molina. Todo está listo. Y hay que ganar el día de hoy, si obviamente Deportivo Venados quiere mantenerse dentro de los primeros lugares, mejor dicho, dentro de los lugares primeros en la tabla. Estábamos haciendo un recuento de cuánto falta, por supuesto, para que termine la temporada, básicamente mes y medio, para poder obviamente conocer y dar paso a la siguiente fase. ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Iniciamos! Ahí está el silbatazo de Kevin Pérez que da inicio el partido. Movió Venado, sacó el equipo de casa y empieza a pasear la pelota en medio campo, tanto Timoteo Méndez como Carlos Mateo Escobar. Escobar jugando para Medina. Vuelven a regresar con Mateo Escobar y este se apoya con Mauricio Peniche, el número 80 de los Venados. Rompe la pelota sobre el medio campo, la pelota rebota, bota y le llega a Jonathan Ciprián, quien empieza a forcejear precisamente con el medio campo de los Pampaneros. Ahí está precisamente Edwin Francisco Pablo, quien comete la primera infracción en el partido. Esta se da a metros adelante de la media cancha. Ya mueve Venados con Brian Torres y este para Medina, jugando con Timoteo Méndez, que va hacia atrás con Carlos Mateo Escobar. En sector defensivo la mueve Venados, que va más atrás de seguridad precisamente con el arquero Mauricio Peniche, pisando la pelota, dándole calma y salida al cuadro de Venados. Ahí ya la maneja precisamente Carlos Mateo Escobar, el trazo en corto con Timoteo Méndez, quien la divide, regala para Jesús Sánchez, el hombre de Pampaneros ya la tiene, y en sector defensivo intenta salir el cuadro visitante, ahí vistiendo con el uniforme totalmente en guinda y grana, así que filtrando la pelota el cuadro de Pampaneros. Esta llega sin problemas a donde está ubicado Mauricio Peniche, quien con un despeje pone a jugar al tanque Maya, quien la pone. Otro remate de cabeza, pasa muy desviado del arco de Carlos Berzunza. Apenas la primera advertencia del cuadro de casa se da en este tiro de esquina, Javier. Pues básicamente Champotón vino bien a hacer su juego, así que veremos qué es lo que ofrece hoy Champotón en una tarde majestuosa para jugar fútbol, fresca, no tan calurosa como estamos en esos momentos acostumbrados, así que veremos cómo se va desarrollando el partido.
Ahí está el saque de meta que se da sobre el medio campo. En defensiva lo gana Edson Sánchez para Brian Torres, quien trata de alargar la tenencia de la pelota. Lo logra conseguir Jesús Sánchez salvar la pelota, regala el movimiento lateral que ya tiene Deportiva Venados una vez más el sector defensivo. Edson Sánchez para Carlos Mateo Escobar. Ahí busca precisamente cambiar de lado en la salida para Venados con Alan García. Alan para Escobar. Escobar tiene de cerca a Medina, pero prefiere el trazo largo con el tanque Maya. Vuelve a ganar precisamente Negrete por parte de los pampaneros. El rebote le queda a Venados, quien la tiene es Uribe para el tanque Maya. Y ahora buscan en el espacio sobre Brian Torres. La pelota se le escurre al jugador de Deportiva Venados. Regalan el movimiento lateral. La salida será para el cuadro campechano, el cuadro que viste hoy en grana totalmente el uniforme. Ahí está el cuadro visitante sobre Cristian Ux, se juega en medio campo. Aleja y rechaza Venado, recupera Campeche con Jesús Sánchez. El cuadro de Pampanero se arma en medio campo, intenta la salida a velocidad con Cristian Ux. Sin embargo, Carlos Mateo Escobar vigila perfectamente la trayectoria del jugador, le corta la jugada, echa la pelota afuera, saque de banda para el cuadro de los Pampaneros, que intentan llegar con peligro sobre el arco de Mauricio Peniche. Movimiento lateral es de Eric Barahona. Juega con Edwin Francisco Pablo. Ahí está la jugada que le marcan en contra al cuadro visitante. Es falta a favor de Deportiva Venados. Tendrá la salida el cuadro de casa con Carlos Mateo Escobar, quien ya juega precisamente con Edson Sánchez, el capitán de Deportiva Venados. Jugando para Mateo Escobar, salida junta y complicada que tiene el cuadro de Venados. Ahora intentan sobre la velocidad de Miguel González, cruzamiento defensivo de Nicolás Ledesma, quien le echa fuera. Uribe pone y repone el juego a la brevedad, intenta jugar con Edson Sánchez, Miguel González y el tanque Maya. Empieza a triangular Venados, ahí está precisamente el número 68, Uribe. El rebote le va a quedar a Timoteo Méndez. Brian Torres mete el centro a segundo poste, remate que pasa sobre el sector defensivo. Víctor Negrete no quiere problemas, la echa fuera con un zapatazo, regalando el saque de banda para el cuadro de Pampaneros de Champotón, Javier. Bueno, hasta el momento la verdad es que hemos visto un equipo que, como comentábamos, ha venido a proponer. No ha dejado que Deportivo Venados esté encima. Y bueno, poco a poco obviamente está Deportivo Venados tratando de desmarañar esa defensa que tiene, porque vemos cómo se separa Champotón prácticamente con cuatro y en su momento hasta cinco en la parte de atrás. Ahí está el zapatazo de Brian Torres, quien intenta inquietar el arco de Versunza. Disparo que pasa muy arriba del arco, muy desviado, sin problemas. La segunda llegada de Deportivo Venados se está dando en este momento con ese disparo lejano de Brian Torres. Saque de meta que tiene el cuadro visitante con Carlos Versunza. Así es, jugando con la línea prácticamente de cinco defensores, el cuadro de Campeche, el cuadro de Champotón. Y ahí está el remate o el rebote que da Miguel González sobre el número 68, César Uribe, jugando con Brian Torres. Torres tiene para la llegada de Alan García, ya juega con él. Atrás van de una vez con Brian y este con Timoteo Méndez. Intentaba enganchar hacia adentro, no lo deja avanzar el mediocampista de contención de Pampaneros. Intentan madrugar al cuadro visitante. El disparo llegó justo a la ubicación de Carlos Versunza, quien se queda con la pelota, controla y tiene la salida para el cuadro visitante. La salida es por parte de Edwin Francisco Pablo, jugando en corto con Ronaldo 12 y este para Víctor Negrete. Ahí está en el espacio ahora sobre Centurión, la pelota y el trazo muy largo y equivocado. Será movimiento de manos para el Venado más grande de la península, quien está empatando 0-0. Pasados los 10 minutos de juego sobre la cancha del Alonso Diego Molina aquí en Tamanché, Yucatán. Efectivamente, Carlos, vamos ya sobre los 16 aproximadamente. Aproximadamente, tuvimos un pequeño detalle con el tiempo, pero es aproximadamente el tiempo que llevamos ya jugando esta tarde. Veremos qué sucede, cómo nos presentan Deportivo Venados, que todavía le cuesta salir, como normalmente suele jugar, desde abajo,
tratando obviamente de tener el balón, tocando, y bueno, eso es lo que vemos. Apenas un jugador la toca de Deportivo Venados, ya tiene marca, ya tiene alguien pegado ahí directamente para quitarle el balón. Sí, la marca muy pegajosa por parte del cuadro de Champotón, que ha estado atento en estos primeros minutos de juego, aunque seguramente con el correr del partido y obviamente con las condiciones del clima, el sol, el calor que se está dando en este domingo, puede pesarle en contra al cuadro visitante. Se va a ir desgastando y obviamente habrá espacios para el cuadro de Venados, como también puede haber espacios para el cuadro de Champotón. Ahora Venados es el que se ha mostrado más insistente en este inicio de partido, aunque ya Champotón tiene una acción a balón parado sobre el medio campo, intentando llegar ahora con cuatro rematadores sobre el área de Mauricio Peniche. La línea defensiva la tira Venado sobre el área grande. Ahí va Edson Sánchez con el remate de cabeza. La saca con Brian Torres y este va a mandar el latigazo al espacio, a donde no se encuentra absolutamente nadie más que el portero, quien la baja de pecho, juega con su defensa y inicia la salida del cuadro visitante. Ahí está Ronaldo 12 con el central. Juan Edwin Francisco Pablo mandando en el ataque a los pampaneros, intenta girar y ponerse de frente a portería, pero perdió mucho tiempo el jugador Cristian Uc. Ahora ya la tiene Venado sobre medio campo, jugando con César Uribe. El número 68 va con Miguel González y este con Edson Sánchez, el veracruzano, el central veracruzano la tiene y busca jugar con Jonathan Ciprián. Anticipa la defensiva de cabeza, pero ya la baja el tanque Maya, la pone dividida con Timoteo Méndez, empieza el forcejeo con Edwin Francisco Pablo, Timoteo comete la falta, según la apreciación de Kevin Álvarez, balón para el cuadro de Pampaneros, Javier. Vamos ya sobre los 12 minutos, Carlos, y saludos a Silvia Elizondo Pérez, vamos Pampaneros. José Ángel Íñiguez nos pregunta, ¿cae el primer gol en el primer tiempo? Bueno, probablemente. Ahí Enrique Campos Nava, saludos, gracias. Invitamos a que comparta la transmisión y que por supuesto también sea parte de esta con su mensaje ahí en los comentarios. Estaremos leyendo todos y cada uno de los que llegue. Así es, siguiendo la transmisión. La transmisión de Midesport en esta fecha 19 de la Liga TDP a través de Midesport. Jugando Venados en la salida en sector defensivo, Edson Sánchez para Miguel González, son el corredor del área, encara la marca y se apoya precisamente con Brian Torres, la pisa y le esconde, protege y reparte con Edson Sánchez. Edson no lleva marca, así que puede avanzar metros, se perfila y trataba de dejar solo al tanque Maya, sin embargo este también se perfiló de mala manera y no puede llegar a la pelota, le vuelve a caer la esférica precisamente a Brian Torres, quien vuelve a juntarse con el tanque Maya. Buena vigilancia de Nicolás Ledesma, quien alcanza a puntear la pelota, sacarla y regalarle el movimiento lateral al cuadro de Casa Deportiva Venados. Ahí está Timoteo Méndez, que con un taconazo la intenta poner para que juegue César Uribe. Atenta a la defensiva de José Sabido por parte de Champotón, rebota la pelota en el ofensor de Venados y gana el movimiento lateral para el cuadro de Pampaneros. Ahí Sabido jugando de manos, la intentaba peinar Edwin Francisco Pablo, recupera Venados y este es el tanque Maya quien pone a jugar a Ciprián. Forcejeo en sector defensivo, la gana precisamente el cuadro visitante. Uribe también no deja avanzar a Centurión y ahora se vuelve a pelear con José Sabido. Rebota la pelota precisamente sobre el número 68, César Uribe. Vuelve a ganar el movimiento de manos el cuadro de Champotón. Ahí cerca del área técnica donde Zico está dando algunas indicaciones. Edson Sánchez la baja de pecho y juega del otro lado precisamente con Alan García. Totalmente la salida libre la que tiene el mediocampista de Venados. Va atrás precisamente con Carlos Mateo Escobar. Y este puede darle la vuelta con Edson Sánchez o bien buscar de nueva cuenta en el ataque a Brian Torres. Brian disparas a la portería, cede para Alejandro Medina y este para Uribe. Uribe en el disparo rebotado sobre el jugador de Champotón. Uribe tocando la pelota con Edson Sánchez. Edson Sánchez para Timoteo Méndez. La juega Venados en medio campo, empieza a hilar toques el cuadro de casa. Brian Torres, taponazo defensivo, la pelota con Jesús Medina, quien manda en el espacio a Ciprián. Ahí la barrida
fuerte de Jesús Sánchez, mandando todo a tiro de esquina. A tiro de esquina, córner que tiene Venado sobre la punta de la izquierda, el segundo del partido que tiene el cuadro de casa Deportiva Venados. Van poco, precisamente, poco. Perdón, adelante. No, te digo, poco a poco empiezan a tratar de desmarallar, como ya comentábamos, lo que presenta hoy Pampaneros. Y Deportiva Venados le cuesta todavía salir jugando desde atrás. ¿Serán las jugadas a balón parado? A lo mejor lo que le pueda salvar, a lo mejor el hecho de anotar, Carlos, como ya comentábamos, el modo de juego de Deportiva Venados es de tocar, salir desde atrás y obviamente tratar de llegar en la forma más vertical posible a enfrente de la portería. Pero ahorita pues no se puede, Pampaneros no lo deja y, como ya te digo, serán a lo mejor las jugadas a balón parado las que resuelvan el partido. Así es, ahí intentaban alguna precisamente con el centro pasado sobre segundo poste, el remate de Edson Sánchez, quien buscaba poner la pelota sobre el área chica, no llegó nadie de Venados y solamente alejó la defensiva de los Pampaneros. Ahora el trazo largo que se escapa por parte de Brian Torres, quien buscaba precisamente otro centro, colgar otro centro en el área de los Pampaneros de Champotón. Carlos Versunza solo vigiló la trayectoria del esférico que pasó arriba de su arco. Hoy Pampaneros que se presenta con un uniforme color guinda, un uniforme adecuado a lo que presenta en su escudo, es el color institucional y bueno. Así es, en términos argentinos podríamos decirle el color granate, como el Lanús de Argentina, son los colores prácticamente que usa el cuadro de Pampaneros, muy elegante combinación la que maneja el cuadro de Campeche, del rojo estado con de Campeche. Grana, ¿no? Así es, la combinación elegante del cuadro de Pampaneros, movimiento lateral que tiene Edson Sánchez para Deportiva Venados, buscando a Brian Torres, quien la baja perfecto y arranca sobre la línea de banda, se junta con el tanque Maya, le filtra la pelota a Brian, el cruzamiento defensivo es muy bueno por parte del cuadro de Champotón, sin embargo el esférico le llega una vez más a César Uribe, jugando para Brian Torres. Se junta con Miguel González y este le tiene que dar la vuelta con Medina. Medina tiene todo para abrir la cancha con Escobar y Escobar le puede dar más apertura con Alan García. Ya lo hace. Ahí está Alan García. Intenta meterle velocidad al ataque Alan. Sin embargo, va a tener que superar la marca de dos jugadores de Champotón. Aleja a Víctor Negrete con un rechace defensivo, regalándole un saque de manos una vez más a Deportiva Venados. Va a buscar el movimiento lateral Alan García, el número 61 por parte de Deportiva Venados. Muy difícil, Carlos, muy difícil. Vemos ya prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 atrás, donde pues no están permitiendo esto, que Deportiva Venados agarre el balón y lo único que hacen es obviamente dejar 1, 2 arriba y se desplegan de una manera interesante. Así es, buena filtración de pelota, van sobre Centurión. El asistente número uno, Jesús Ramírez, levanta la bandera, invalida todo y así es. Prácticamente Pampaneros estaba jugando con un 5-4-1 en esta ocasión o aguantando en estos últimos minutos con esa formación. 5 atrás, 4 en medio campo y un solo hombre adelante. Sí, sí, claro, por supuesto. Interesante cómo se despliega Pampaneros al dejar prácticamente 5 abajo y de cómo de buenas a primera agarra el balón como en estos momentos y hay ya 4 arriba. Cristian Uc la agarra solo, precisamente se enfrenta a toda la línea defensiva de Venados y solamente puede lograr acabar la jugada con un disparo lejano que pasa muy desviado y lejos del arco, inclusive la sacó del estadio, la pelota salió a las calles aledañas y ya juega Venados en el saque de meta que inmediatamente repuso Mauricio Peniche. Saludos al tanque y al loco de parte del papá del tanque. Ahí está, saludos a don Maya. Saludos hasta Veracruz, donde siguen la trayectoria de Deportiva Venados. Ahí está la familia de Armando, el tanque Maya. Un saludo precisamente para la familia Maya. Estamos en el Alonso Diego Molina y sigue Pampaneros ahora ya adelantando un poco las líneas. Jesús Sánchez intentaba salir para los Pampaneros. Ahora recupera Brian Torres cediendo el esférico para César Uribe. La baja de pecho y va al mano a mano, trata de encarar, bailotea sobre el corredor del área, ingresa al área, va a rebotar el esférico. El último rebote es
del jugador de Venados. No, es tiro de esquina para Deportivo Venados, el tercero del partido. Corner por la punta de la izquierda que tiene el Venado más grande de la península sobre los 21-22 de juego que se están desarrollando aquí en el Alonso Diego Molina. Ya vamos sobre los 21 minutos, Carlos, y atención, como ya comentábamos. Atención con el centro que puede dar el cuadro de Deportivo Venados. En esta ocasión sí nos fallaron, el trazo fue bastante largo sobre el área grande. No había nadie, absolutamente nadie de Deportivo Venados, solamente Edwin Francisco Pablo, que alcanzó a rechazar y rebotar el esférico en algún jugador de Deportiva que le regala el movimiento lateral al cuadro visitante. Ahora es el Eric Barahona, el número 29, quien intentaba salir. Era complicado, sin embargo consigue la falta a favor, así que tiene y mantiene la pelota el cuadro visitante. El cobro lo va a realizar Ronaldo 12 con su número 8 ahí sobre el primer cuarto de cancha. Intenta conectar con Centurión, la baja elegante el jugador número 10 de los Pampaneros. La pelota le queda larga e incómoda al jugador que acompañaba a Centurión. Y ahora es precisamente César Uribe quien tiene la pelota. César para Miguel González. Miguel con Carlos Mateo Escobar. Bajando el esférico, el defensor de Venados quien intenta la salida, va con el tanque Maya que se bota, tiene que devolver con Alejandro Medina y este con Carlos Mateo Escobar. Intenta salir con un túnel, sale rebotado, la pelota con Medina, ahora Cipriana es el que aguanta de espaldas a portería, se junta de nueva cuenta con Timoteo Méndez y este para el número 68, César Uribe. Uribe con el tanque Maya, de espaldas a portería, vuelve a tratar de aguantar la pelota, ahora ya la tiene Centurión quien va a filtrar, pero buen corte de Edson Sánchez impide que la pelota pase, manda a Alejandro Medina en el ataque y este va a jugar con Alan García, este para Jonathan Ciprián, le da la vuelta a la glorieta, sale de entre dos, él se junta con el tanque Maya y tiene para apoyarse con Alan García, este para Timoteo Méndez, Timoteo la pisa. La guarda, reparte y juega con el medio campo de Venados que empieza a hilar toques con Miguel González. Miguel González quiere entrar sobre diagonal, ahora sale rebotado y es Brian Torres quien intenta recomponer la jugada para Deportiva Venados. Inicia una salida más el cuadro de Pampaneros, muy torpe la salida del cuadro visitante. Es Ciprián quien recupera y guarda la pelota, la cuida y juega precisamente con el medio campo y con triangulaciones empieza a llegar Venados. Vuelven a cortar la salida del cuadro de los Pampaneros. Es Jesús Sánchez quien recibió la falta. La pelota será para el cuadro visitante aquí sobre los 23 minutos de juego. El 0 sí. A 0 que se está dando en el Alonso Diego Molina, Javier. Sí, digo, básicamente Pampaneros ha tenido y está llevando el control del partido hasta el momento. Ellos están marcando el hecho de cómo jugar y esto es lo que le está funcionando. Está cayendo en eso Deportivo Venados, a pesar de que los de rojo tienen una defensa de 5, saben desplegarse perfectamente al momento de atacar. Así es, se mueve muy rápido para precisamente desplegarse y buscar convertir o reconvertirse ya en zona ofensiva. Ahora consiguen un movimiento de tiro de esquina que tendrá el cuadro visitante. Van a mandar a cerca de 5 elementos para el remate, mientras Venados va a defender con cerca de 8 elementos. El área grande y la portería que comanda y que custodia Mauricio Peniche. Ahí va el centro precisamente que va a intentar buscar tirar Jaime Centurión sobre segundo poste. La pelota le queda ahí sobre el número 6. El disparo de Licodas Ledesma, disparo rebotado en la humanidad de un defensor de Venados. La afición visitante pide la mano, el árbitro no la concede. Iba precisamente con las manos pegados y también ya considera el árbitro parar esto para irnos a hidratar un momento, puesto que hemos llegado sobre los 25 de juego, me parece. Sí, efectivamente, vamos ya sobre los 25 de juego, Carlos. Es momento de la hidratación en estos momentos. Y bueno, creo que los dos equipos están en estos momentos haciendo lo propio. Haciendo lo propio. Ahí estamos.
con ustedes. Como comentábamos, es el momento de hidratación. Hay que volver a reestructurar por lo menos lo que resta de este encuentro. A ver, obviamente, qué es lo que están tramando en la cuestión táctica de aquí a lo que resta el primer tiempo. Como comentabas, Carlos, a veces lo mejor es terminar el primer tiempo y volver a reestructurar la táctica. Como comentábamos, Pampaneros está haciendo, vino a proponer y Deportivo Venados está cayendo en ese juego. Así es, también Venados está tratando de llegar sobre el área de los Pampaneros, aunque ellos también han estado bien parados en sector defensivo. Esas dos líneas o esos dos bloques que tiene de 5 y 4 elementos o a veces de 4 y 4 atrás muy pegadas para luego mandar en el ataque a ya sea a la punta que tienen o a los dos acompañantes que maneja el cuadro de Pampaneros para tratar de contragolpear inmediatamente al cuadro Deportivo Venados. Sí, efectivamente, sí. Veremos qué sucede, cómo reestructuran de nueva cuenta el partido los dos técnicos. Le está saliendo la táctica al equipo visitante el día de hoy y no deja jugar a Deportivo Venado. Se ve que lo ha analizado, lo ha visto jugar. Esos son los directores técnicos que le dedican tiempo, por supuesto, a analizar el rival que se va a enfrentar. Y pues parece ser que es el caso del director técnico de Pampaneros, porque no los deja jugar, saliendo obviamente desde abajo, es media cancha, y pasando media cancha, ellos ya tienen a algún jugador encima, tratando obviamente de poder quitarle el balón y no dejarlos jugar. Así es, y también ver la trayectoria de Pampaneros ha mejorado bastante en esta segunda vuelta, comparación del desempeño que tenía en la primera, donde era un equipo muy débil. Ahora se ha hecho un poco más fuerte, ha empezado a sacar puntos. Es por eso también que ha dejado los últimos lugares, ahora ya está en el lugar número 8 de la tabla. Difícilmente va a llegar a clasificar por la cuestión matemática, pero tiene un gran funcionamiento, o ha mejorado bastante el funcionamiento del cuadro Granate esa tarde aquí en el Alonso Diego Molina. Regresamos ya al partido, minuto 27, Carlos. Ahí está Jesús Medina en medio campo jugando con Carlos Mateo Escobar. Mateo Escobar con Medina de nueva cuenta, tiene totalmente libre a Miguel González, ya le da la pelota al número 67. Sobre metros atrás de la media cancha, tiene para juntarse con Timoteo Méndez, va precisamente con Carlos Mateo Escobar, quien maneja la salida del cuadro de casa, jugando con Timoteo sobre el círculo central. Envío sobre el tanque Maya, que quedó muy corto. La defensiva de Champotón rompe y devuelve la pelota prácticamente a donde está Mauricio Peniche jugando su área grande. Ahora con Carlos Mateo Escobar vuelven a juntarse con Timoteo Méndez. Ahora el tanque baja un poco más, también divide la pelota, la va a ganar y recupera muy rápido y la pierde muy rápido también el cuadro de Champotón. Ahora es el número 68 quien filtra, Uribe para Miguel González. Cruzamiento defensivo de Víctor Negrete, rompiendo la pelota, regalando el tiro de esquina por la punta de la izquierda. El cuarto del partido lo tiene Deportivo Venados. Ahí va una jugada más peligrosa que puede cometer o puede hacer terminar el cuadro de casa Deportiva Venados. Van precisamente con cerca de 5 elementos o 6 para completar la cuota de rematadores. Hasta el momento la jugada más peligrosa que ha tenido Deportiva Venados, Carlos. Ahí va el centro sobre la mitad del arco, descuelga sin problemas Carlos Berzunza, la pelota quedó muy flotadita, alta, cómoda para el arquero, quien no tuvo problemas para quedarse con el esférico. Intenta la salida, pero también muerde y aprieta Venados inmediatamente de que tiene la pelota el cuadro visitante. Ya la recuperó Venados con un saque de banda y ahora juega en medio campo Timoteo Méndez. Intenta cambiar la velocidad. Van con Miguel González, otro velocista sobre la banda de la izquierda. Se apoya y se acompaña precisamente con César Uribe. Prefiere jugar con Timoteo Méndez sobre la zona central y este va a filtrar la pelota con Jonathan Ciprián. Buscaban a Alan García, sin embargo la pelota le quedó muy corta y Ciprián fue quien terminó jugándola. La vuelve a tener Jonathan Ciprián, lo desarman, le queda a Timoteo Méndez y este tiene para organizar un ataque más de Deportivo Venados.
Timoteo viene siendo el hombre que está manejando básicamente los hilos del ataque de Deportiva Venados, en lugar de lo que generalmente el que manejaba esa parte era Brian Torres. Ahora se ha tirado un poco más sobre la izquierda Brian Torres y dejarle la responsabilidad del manejo del medio campo a Timoteo Méndez. Otro tiro de esquina, el quinto del juego que tiene Deportiva Venados. Ahí va otro centro peligroso que puede ser de peligro para la causa de los de amarillo y verde. Centro sobre el primer poste, rechace defensivo de los pampaneros. Timoteo de nueva cuenta con la pelota, se apoya atrás con Alan García. Alan tiene para meter el zapatazo sobre el área. Ahí va la pelea, Edson Sánchez no la gana más que el defensor de los pampaneros, quien le da el rechace y el rebote a Deportiva Venados una vez más con Timoteo Méndez. Timoteo jugando para Brian Torres, quien está adentro del área. Centro flotado, capitán Ledesma se mete en la trayectoria y ahora el disparo de César Uribe, que pasa muy abierto del arco de Versunza. Se vuelve a terminar la jugada, pero Venados termina con tiro a gol. La jugada anterior por parte del equipo de Deportiva, un disparo con toda la intención de que obviamente alguna pierna desvíe y llegue a hacer gol más que centro, pero bueno, ahí está como se está plantando en esos momentos ya Deportiva. Ahí va el trazo largo de Versunza, prácticamente a tierra de nadie, la regala casi a la ubicación de donde estaba el abanderado. La pelota será para Deportiva Venados con el capitán Edson Sánchez, quien juega atrás precisamente con Mauricio Peniche, jugando su área grande y saliendo de pie con Carlos Mateo Escobar. Este le devuelve al veracruzano Edson Sánchez, el número 52, el capitán de Venados. Ahí juega con Miguel González. En medio campo, Brian Torres se deshace de la marca y filtra esa pelota larga sobre Ciprián. Versunza solamente tiene que capturar la pelota e iniciar otra salida más para el cuadro de Champotón. Ahí está el trazo largo de la defensiva de Centurión. Le va a quedar la pelota a modo, pero piensa que tiene mucho tiempo y la verdad es que Venados muerde muy rápido, no te da tiempo de pensar, no te da tiempo de meterle calma al partido, y ahora ya recupera la pelota Deportiva Venados, que juega a otro ritmo, a otra velocidad. Ahí va el centro sobre el tanque Maya, la peina a la llegada de el número 68, César Uribe, se apoya con Miguel González, empieza el toqui-toqui ciervo, ahí viene Timoteo Méndez, filtra sobre el tanque Maya, quien está de espaldas a la portería, vuelve a rebotar el disparo, apenas si la pueden alejar los jugadores de Champotón, y ahora Romo le mete todo el brazo, el codo, el antebrazo al número 5, Jesús Sánchez. Obviamente es una falta, Kevin Pérez estaba muy cerca, simplemente marca la infracción, no hay tarjeta para el jugador de Venados, que sin problema se pudo haber hecho acreedor de la tarjeta amarilla. Sí, sin duda alguna, pero lo vemos en el cuadro, usted lo puede ver en la transmisión, básicamente son dos líneas pegadas lo que está presentando Pampaneros, tanto la media cancha como la defensa están pegadas al momento que Deportiva Venados ataca. Es muy difícil obviamente tratar de jugar de esa manera como lo hace Deportiva Venados, tratando de romper las líneas con algún toque, con alguna pared. Recordar que por supuesto Deportiva Venados juega de una manera muy vertical y es la manera en que está acostumbrado a llegar al frente del área. Veremos si esto le puede alcanzar a Deportiva Venados o revierten por supuesto la táctica para el segundo tiempo. Así es, necesitan un poco de más habilidad y precisión o un buen trazo largo como en esta ocasión. Jonathan Cipriano entrando al área, dejan atrás a Brian Torres, pelota al palo, disparo que vuelve a quedar ahí, la pelota fuera de lugar, fuera asistente de lugar, número 2, Juan Carlos Fuentes. Nos priva de más emociones, se salvó Champotón con ese disparo que fue a dar al poste del arquero Carlos Versunza. Sin embargo, sigue luchando la pelota Deportiva Venados, ya había salido según la precisión de Kevin Pérez, el árbitro central. Así que tiene el movimiento lateral, el cuadro visitante. Ahí va José Sabido, prácticamente va alguna modificación que ya tan temprano trata de buscar Zico desde la banca para los campechanos, es el número 9 Kevin Sánchez, mientras se juega ahí en el rincón de la cancha. Retención de pelota, será esférico para el cuadro de casa, para Deportiva Venados, la pelota en este cobro que intentará crear con peligro el número 56 Brian Torres. Veamos que es un hombre que tiene buena pierna, buen toque de balón y tiros bastante peligrosos en esa zona del campo.
Vamos ya sobre los 35 minutos. Se está poniendo interesante ya en los últimos minutos este partido, Carlos. Hay cambio por parte de Pampaneros. Así es, la salida del número 10, Jaime Centurión, quien prácticamente estaba muy lento en su fútbol. Es muy habilidoso, muy elegante para jugar, pero muy lento. Y esto quizás no le gusta a Zico, así que se da el ingreso de Kevin Sánchez, el número 9. Otro hombre seguramente de medio campo para adelante, que intentará manejar el ataque o el frente de ataque del cuadro de los Pampaneros. Dos en el muro defensivo por parte de Pampaneros para el tiro de Brian Torres o bien el centro de Timoteo Méndez. Mientras también hay 6 elementos para el remate, todos metidos en el área chica. Atención con lo que puede crear Venados, van sobre el segundo poste. Edson Sánchez la pone para jugar el tanque Maya. ¡Gol! ¡Armando! ¡Gol del tanque Maya! Aparece sobre el minuto 37 de juego para poner esto 1-0 sobre Champotón. El tanque Maya en una jugada prefabricada, obviamente, de Deportivo Venado. Centro a segundo poste, la baja Edson Sánchez en una diagonal peinada con la cabeza. El remate le queda precisamente a el tanque Maya y ahora la pone pegada al rincón, la base del poste. Inútil estirada de Carlos Berzunza. 1-0 la gana Deportiva Venados, Javier. Y es lo que te comentaba, esto tenía que ser así, tenía que darle el gol a Deportiva Venados, el balón a balón parado, era lo que en esos momentos le estaba comentando por supuesto en su momento, el hecho de que las jugadas a balón parado son las que le iban a dar el gol a Deportivo Venados, puesto que Pampaneros en la cuestión táctica está básicamente avasallando a Deportivo Venados. Así es, le habían tapado todas las entradas, pero obviamente algún error, alguna circunstancia a balón parado, generalmente el cuadro de casa siempre encuentra argumentos para castigar. Se viene el cuadro de Pampaneros intentando replicar en el ataque, encontrar una respuesta rápida. Va el disparo cruzado del número 9, el recién ingresado Kevin Sánchez. Pasa muy cerca del arco, un tiro de esquina por la punta de la derecha que tiene el cuadro de Champotón. Busca reaccionar el cuadro visitante de inmediato con 4 rematadores, 5. El último que se va a unir a buscar el remate de cabeza ahí sobre el área grande de Venados. Y el cobro de este número 8, Ronaldo 12, quien ya acomoda la pelota y busca meter el servicio. Ahí va sobre el primer poste, la pelota le vuelve a quedar a los jugadores de Champotón. Se revuelve la defensiva de Venados, inclusive el tanque Maya es quien alcanza a rechazar. Disputa fuerte entre Miguel González y Jesús Sánchez, quien gana finalmente el duelo para la causa de los Pampaneros. Sin embargo, el trazo llegó a los destinos de Alan García y ya enfría la salida Deportiva Venados con Escobar y este para Mauricio Peniche, quien rompe la pelota y la pone ahí en medio campo. La vuelve a bajar precisamente Timoteo Méndez jugando para Alan García. Alan con Timoteo. Timoteo tiene para darle toda la vuelta con Miguel González y ahora jugar y asociarse con César Uribe de inmediato. Ahí tiene el esférico, sin embargo pasa sobre la espalda del jugador Brian Torres. Buena barrida del capitán Ledesma, quien corta el avance de Brian Torres. Sin embargo, ahí está el trazo de Miguel González sobre Jonathan Ciprián. Cuidado con lo que presentaba Venados. Buen anticipo defensivo de la causa de Champotón, que intenta alejar la pelota. Le vuelve a quedar el rebote a Brian Torres para Deportivo Venados. Centro que pasa sobre Jonathan Ciprián. ¡Qué lance espectacular! El vuelo de Carlos Berzunza, que con un manotazo espectacular manda la pelota a un costado de la portería y complementa a la defensa, rebotando la pelota en un atacante de Deportivo Venados para acabar con una jugada peligrosa por parte de Jonathan Cipriani y el lance espectacular de Carlos Berzunza, Javier. Vaya lance por parte del portero de Pampaneros para la foto, sin duda alguna, ahí estirando, sacando las uñas, rasguñando el balón, porque eso iba para adentro. Una jugada en cámara lenta totalmente, el remate de Ciprián muy lento, subía y bajaba, y también el vuelo del arquero acompañando la trayectoria del esférico, también lento el vuelo, pero espectacular, al final de cuentas llegó a la pelota y la alcanzó a sacar de su arco. Ahí tiene el movimiento lateral Deportivo Venado sobre el medio campo, ahí la tiene Alan García,
jugando con el tanque Maya, quien está recibiendo mucho choque por parte de la defensiva de los pampaneros. Ahora ya se la dan a favor. El árbitro central, Kevin Pérez, considera que en esta ocasión sí se transgredieron la regla y le dan la posesión de pelota a Deportivo Venados. Vuelve a tener una acción a balón parado el cuadro de casa y vuelven a ir los hombres finos, los que pueden sacarte la cartera de la bolsa en estos momentos de mayor aprieto para Deportivo Venados. Sí, efectivamente, Carlos, le cayó como balde de agua fría al equipo visitante el gol. Veremos si siguen de la misma forma. Centro sobre el área chica, donde recuesta y baja la pelota perfectamente Carlos Berzunza. Después se tira a cuidar la pelota, a reafirmar la posesión de la misma y darle un poco de salida y respiro a la defensiva de Champotón, quien se rompe ya esa línea o esos bloques que tenía para ya jugar ahora con líneas de tres, que es lo que está manejando ahora el cuadro de Champotón. Ya la juega precisamente con José Sabido y este con Eric Barahona. Sabido con el capitán Ledesma, engancha hacia adentro y se lleva obviamente con una finta al tanque Maya. Se apoyan con el arquero, que le va a dar toda la vuelta con Edwin Francisco Pablo. La salida del cuadro campechano ahora con Ronaldo Dos, el número 8 de los pampaneros, maneja sobre el primer cuarto de cancha, intenta jugar la pelota, ya la estaba perdiendo, pero Kevin Pérez dice que hubo falta, una carga ilegal sobre el jugador de Champotón. La pelota vuelve a ser totalmente guinda o granate, como usted le quiera llamar, y ahí recupera Deportivo Venados. Jonathan Ciprián para Brian Torres. Cuidado con Brian, tiene para el disparo que va a probar, buscando el segundo palo. El lance de Berzunza, que sigue volando de lado a lado de la portería. Ahora solamente vigila la trayectoria del esférico. Pasó cerca el disparo y vuelve a acabar la jugada Deportivo Venados, Javier. Bueno, ya parece ser que el gol ha abierto más la cancha. El gol le ha favorecido obviamente a Deportivo Venados y Pampaneros con el gol. Obviamente va a abrir más la cancha, va a tratar de hacer un poco más las jugadas. Ya no se va a estar preocupando por hacer esa línea de cinco atrás. Y eso, bueno, le favorecerá al partido, pues será un poquito más ágil. Sí, va a terminar abriendo el cuadro de Pampaneros a buscar la igualada. Y ahora también buen pelotazo que da Nicolás Ledesma, rebotando el esférico sobre César Uribe, así que ganando el movimiento lateral el cuadro visitante. La tiene precisamente ya el cuadro de Pampaneros. La pelota es saque de meta incluso para el cuadro visitante. La salida es de Víctor Negrete, quien la vuelve a perder muy rápido por parte del cuadro visitante. Ciprián en el centro para buscar a Brian Torres. Remate de cabeza que pasa arriba del ángulo. Arriba de la horquilla pasa el remate de cabeza. Simplemente Berzunza vigila, ni siquiera se lanza por el esférico. Muy desviado el remate, pero Venado sigue acabando las jugadas y recuperando muy rápido la pelota. Ahí está una vez más la salida por parte del cuadro de Campeche. Ronaldo 12 para el recién ingresado Kevin Sánchez. Kevin guardando la pelota. Se quita la marca de uno, pero inmediatamente regresa Ciprián a recuperarla para Deportiva Venados. Ahora se le tira encima el jugador de Campeche, Jesús Sánchez. Obviamente Ciprián se revuelca de dolor. Hay falta a favor de Deportiva Venados cerca de la media cancha de Deportiva Venados. La pelota en el piso. Mientras se vuelve a acomodar la defensiva de Campeche, ahí está una vez más la línea de cuatro en el fondo, dos contenciones, dos por los laterales y dos adelante. Pues ahí está. Ahí está Edson Sánchez. Edson Sánchez para Mateo Escobar. Ciprián con Timoteo Méndez. Timoteo de tres dedos, elegante, con Alan García. Se acerca Medina para jugar en corto. Va y prefiere con Ciprián, de espaldas a la portería. Este para Timoteo Méndez, de tres dedos, la vuelve a tocar el tabasqueño con Miguel González. Este es el 67 de Venados. Miguel acelera en diagonal, intenta filtrar, pero la pelota es rebotada con Eric Barahona. Intenta morder rápidamente Venados, que recupera muy rápido la pelota. Edson Sánchez con Uribe. Uribe con Brian Torres. Se empieza a quitar patadas y golpes, incluso un zape del número 5, Jesús Sánchez. No sé si viste la jugada, Javier.
parecía por abajo y por arriba, te estaban dando y bueno, en esta ocasión sí lo vio el árbitro, saca la primera tarjeta del partido sobre Jesús Sánchez. Así que, así es, 45 ya pasados en el reloj de Midesport, en el reloj del árbitro también, y tenemos una acción a balón parado por parte del cuadro de Deportivo Venados, puede ser la última del primer tiempo. Básicamente, normalmente por el minuto de hidratación, 2 minutos aproximadamente, es lo que normalmente agregan en este momento. 2 minutos. Ahí está precisamente el envío de Brian Torres, quien será el encargado de poner la pelota en circulación. Veremos sobre los 6 elementos que manda Venados al remate y 1 para el rebote. Ahí está el trazo donde pone de acuerdo Brian Torres con Timoteo Méndez, incluso con el tanque Maya y alguno de los rematadores que manda Deportivo Venados en esta jugada. Todo champotón atrás de la línea de la pelota. Brian Torres, corredor del área, centro rebotado en el capitán Jesús Nicolás Ledesma, el número 6. Timoteo Méndez rápidamente la tiene para Brian Torres, quien arranca velocidad. Cruzamiento defensivo de Víctor Negrete, quien desarma al jugador de Deportivo Venados. Hay un hombre tirado sobre el manchón penal aproximadamente. Hubo una acción, algún golpe que no se percató nadie. Hay que estar muy pendiente de las jugadas, Carlos. Empiezan ya a apretar el juego, los jugadores empiezan a encenderse, empiezan ya a tirar las patadas, un no me olvides, eso bueno hay que tener muy en cuenta por parte del árbitro para llevar a buen puerto el partido, si no se le saldrá de las manos. Así es, mientras ya precisamente Kevin Pérez decide que todos nos enfriemos un rato, que vayamos a descansar, que lo pensemos mejor, y ahí precisamente Sabido, José Sabido de Champotones, lo que le pide a sus compañeros que vengan, se calmen, hablen y se pongan de acuerdo para mejorar el rendimiento en esta segunda parte, que seguramente será muy buen partido, Javier. Sí, efectivamente, terminan los primeros 45 minutos, señoras y señores. Nosotros hacemos una breve pausa. Quédense con nosotros. Gracias, por supuesto, por darnos la oportunidad de estar con usted en la transmisión, Jesús Torres Chin. Gracias también a Sara Magaña Alejo, que nos envía sus mensajes en la transmisión. Aquí estaremos leyéndolos todos, absolutamente todos. Gracias por acompañarnos. Hacemos una breve pausa. En un momento regresamos a través de la pantalla de Midesport.
Amables amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya de regreso con ustedes para los segundos 45 minutos de este partido entre Pampaneros FC y Deportiva Venados. Actividad de la jornada 19 de la Liga de Tercera División Profesional MX. Ya nos abandonaron, ya se fueron al tenis. Algunos, no vamos a decir quién. Así que, pues estaremos ya con ustedes en unos cuantos minutos iniciando este segundo tiempo. Esperemos que nos dé la oportunidad de ver más goles, más emociones. ¿Hay cambio? ¿Hay un, se avecina un cambio? ¿No, Carlos? No. Ok, perfecto. Me pareció ver sobre el ras de campo algún cambio. Todo está listo para que seamos testigos de estos segundos 45 minutos, Carlos. En la actividad de la jornada 19, hoy domingo hay fútbol, así que pendiente, por supuesto, con eso, porque hay mucho, mucho más que ofrecerle esta tarde. Así que esperamos el silbatazo por parte del árbitro central. Pampaneros, veremos cómo se aplica en este segundo tiempo. Terminó de una manera interesante. Así que, pues todo está listo, Carlos, para que inicie el segundo tiempo. Así es, estamos a la espera precisamente de Kevin Pérez, que ya hace sonar el silbato. Movió Pampaneros, la juega Jesús Sánchez, el número 5 de los Pampaneros, quien le da la pelota a Sabido, José Sabido, y ahora es el número 8, Ronaldo 12, quien tiene la pelota, buscando en el espacio a Cristian Huck. Disparo que controla a dos botes, Mauricio Peniche poniéndole precisamente el pecho a la pelota para matarle la potencia y después recostarse sobre ella, tener la pelota, iniciar la salida para Deportiva Venados, que va sin cambios en esta segunda parte. Y Champotón, obviamente, solamente la modificación, que fue casi justo antes de recibir el gol, justo cuando Zico empezaba a tratar de buscar cómo tratar de crearle peligro, pues Venados le pegó primero y ahora esto está 1-0 a favor del Venado más grande de la península. Ciprián pisando la pelota sobre el corredor del área, bailotea y la marca de dos jugadores, sale Jonathan, sobre el tercero ya no puede y también este tercero difícilmente va a poder avanzar. Barrida enérgica de Ciprián que les corta el avance, le regala el movimiento lateral y de manos juega ya el cuadro de Champotón, precisamente con Kevin Sánchez, quien tiene la pelota e inicia el ataque de los Pampaneros, jugando con Eric Barahona. Se cruza Edson Sánchez para desarmarlo, quitarle el esférico y ahora era Jesús César Uribe quien tenía la pelota. Ahora recupera el tanque Maya para Deportiva Venados, quien le cede la misma a Brian Torres. Timoteo Méndez recibe una fuerte entrada de Ronaldo 12 ahí en el círculo de medio campo. La falta que marca Kevin Pérez, la pelota que ya gira con Miguel González, que juega ya con Jonathan Ciprián, encarando la marca de dos, esconde la pelota, trata y empieza a hilar toques Venados, Miguel González con Ciprián, Ciprián con Torres, y este con Miguel González, enseña la pelota, esconde la misma, cede a Brian Torres y ahora con Timoteo Méndez le va a dar la vuelta totalmente a la salida de donde está Alan García, bailoteando con Alejandro Medina, le ceden a Timoteo Méndez, Timoteo con la pelota, tiene complicado el pase con el tanque Maya, ya lo desarmaron y el arquero es quien juega la pelota, Versunza Carlos es quien sale jugando para el cuadro de Champotón, ahora es Kevin Sánchez quien intenta salir, pero ya recupera rápidamente el cuadro de casa. Túnel de Brian, disparo rebotado sobre la defensa de Champotón, disparo que quedó rebotado sobre el capitán Nicolás Ledesma, quien se quedó tirado ahí en el área, recupera precisamente Brian Torres, jugada relampagueante de Venados que no logró terminar en tiro al arco, puesto que el disparo cayó rebotado sobre el defensor de Champotón, sigue peleándose a todo lo que da la pelota. Ahora es Brian Torres quien se va a ganar la tarjeta amarilla sobre el jalón que le pone a Ronaldo 12 para pararlo en la jugada y en la recuperación que estaba teniendo el jugador de Champotón de los Pampaneros. Brian Torres es el segundo amonestado del partido, acompañando en la lista
de los infractores a Jesús Sánchez, quien también por parte del cuadro de Pampaneros está amonestado. Casualmente el número 5 y el amonestado Jesús Sánchez es quien va a poner la pelota en circulación para el cuadro visitante, que juega apenas medio metro atrás del medio campo, por sector de la izquierda en el ataque para Pampaneros. Intenta buscar las 4 o 5 opciones que tiene de cerca el jugador número 5, Jesús Sánchez, en el trazo largo. Todas incorrectas, se la dan prácticamente a la defensiva de Venados, quien inicia la salida con un trazo largo en el espacio. Cuidado con el error que puede caer la defensiva de Champotón. Ya Brian Torres la tiene con Timoteo Méndez y empieza a triangular con Brian Torres. Este le da circulación con Alejandro Medina, quien la deja pasar para que ingrese César Uribe, jugando con el tanque Maya, quien va de poste y juega para la apertura del centro que intenta mandar el cuadro de Venados. Rechace defensivo de Pampaneros, el rebote le queda a Miguel González, quien echa hacia adelante a Jonathan Ciprián, le cambia y le mete efecto a la pelota, intenta entrar al área grande el jugador de Venados, se impone la defensiva de Champotón, inicia la salida una vez más con Ronaldo 12, pelota dividida que gana una vez más Alan Medina para Venados, este con Brian Torres y este en el espacio sobre la corrida de César Uribe, va a llegar y a pelearla con José Sabida, quien la pierde con el jugador de Venados. Puntea el jugador de Champotón, tiro de esquina por la punta de la izquierda que tendrá Deportiva Venados sobre los 5 minutos de esta segunda parte. Inicia el ataque de Deportiva Venados sobre el arco de Champotón, Javier. Vemos sobre el mismo tenor a Champotón, no ha tenido la oportunidad de poder cambiar la táctica, así que pues sin duda alguna seguirán sobre el mismo tenor, prácticamente dos líneas atrás cuando no tengan el balón, 5 en defensa y 4 en la media, esas dos líneas se juntan. Hay tiro de esquina. Servicio que manda el medio campo de Venados, rechace defensivo de los Pampaneros e inicia el contragolpe, el cuadro granate puede crear peligro, van 2 contra 1 sobre Venados, pelota velocidad, se va solo Cristian Hugo enfrentando a... el arquero Mauricio Peniche. Todo esto no vale porque Juan Carlos Fuentes dice que el jugador número 12, Cristian Huck, está en posición de fuera de lugar. Nos ahorramos una jugada de emoción en este segundo tiempo y Pampaneros, por ese mal toque, perdieron esa jugada en el ataque. Cuando hay un hombre lesionado... Hay un hombre tirado en el área chica, esto producto de la jugada anterior en que sale el portero con los puños. Y bueno, obviamente sabemos que en esa situación el portero sale y tiene que llevarse a quien tenga que llevarse, así sea por supuesto, o alguno de sus compañeros, salir directamente. Sí, sí, claro, por supuesto, esa es la regla no escrita. Al salir de puños, llevarse a quien esté enfrente, ya sea rival o compañero. Pero parece ser que sí estuvo fuerte la jugada, Carlos. No sé si le da con la rodilla, se lo lleva obviamente con el cuerpo, la inercia de la jugada, pero sí lo logra noquear por un momento ahí en el área chica por parte de Pampaneros. Así es, Javier, se trata obviamente del capitán Nicolás Ledesma, el número 6 de los Pampaneros, quien tiene que salir del terreno de juego dado que entraron las asistencias médicas a auxiliarlo, y sí salió sacudido en la salida del arquero Carlos Benzurza, que tuvo que salir con todo y en este caso... pues se llevó entre las espuelas al defensor de los Pampaneros, Nicolás Ledesma, que tendrá que darle la vuelta al campo para poder ingresar, mientras la pelota será para Deportiva Venados ahí en el primer tercio de cancha. Va a iniciar precisamente la salida Edson Sánchez, el capitán de los Ciervos, jugando para Miguel González, quien ya cruza el medio campo. De cerca tiene a Timoteo Méndez para manejar en el ataque. Rápidamente juega Medina con el tanque Maya y este pone a jugar a Ciprián sobre el corredor del área. Centro sobre el segundo poste, remate de cabeza. Gol de César Uribe. Gol de Deportivo Venados. 2-0 el marcador. Se está inclinando la balanza a favor del Venado más grande de la península sobre los 8 minutos en esta segunda parte, Javier. Bueno, básicamente una jugada que parecía perdida por la cuestión de cómo se entró el jugador de Deportiva, pero que rescatan de una manera interesante y esto
con a duras penas entre rebotes, la defensa haciendo lo posible, salvando desde la raya, pero ya no se pudo. Le da el segundo gol a Deportiva Venados sobre el minuto 53. Así es, empujando, machacando, echando hacia atrás al cuadro de Pampaneros. Así fue el gol de todo esfuerzo por parte del cuadro de Amarillo y Verde, quien no ha tratado de frenarse en la aspiración del triunfo. Siempre ha buscado el arco contrario y ahora en esta ocasión pues también una buena triangulación y el centro de Ciprián y la llegada para cerrar precisamente de César Uribe en dos ocasiones con el remate de cabeza y después para empujar el rechace que estaba sobre la línea dando la defensiva de Pampaneros y empujar casi hasta con el hombre o el defensor meterlo a la portería junto con la pelota. Junto con la pelota, sí. Así es, con empuje y garra lo está haciendo Venados esta tarde, acomodándose y escapándose ya totalmente del Inter de Playa del Carmen, sacándole ya 3 puntos de ventaja en la clasificación del grupo 1. La rescata Venado sobre la línea de banda, pero la pelota le va a quedar al cuadro de Pampaneros. Centro, que meten al corazón del área, cruce defensivo de Alejandro Medina, quien rompe la pelota para regalarle el movimiento lateral una vez más a Jesús Sánchez de los Pampaneros, que buscan colocarse y colocar el 2-1 aunque sea, y meterse cuando antes al partido. Pelota que sale, se desperdicia y que tendrá en saque de meta el arquero de Deportivo Venados, Mauricio Peniche, quien ha regresado en esta segunda vuelta a cubrir el arco, acompañando en la guerra o en la titularidad o en la pelea por la titularidad a Lothar López, el hombre que estaba acostumbrado a estar aquí cubriendo el arco, los 3 postes de Deportivo Venados, por sus buenas actuaciones se ha ido a la Liga Premier y también ha estado cuidando el arco de Deportivo Venados cuando se da la ocasión. Me parece que ayer salió lesionado y por eso no repite en la alineación. Y también, hay que decirlo, Mauricio Peniche es un portero muy confiable que ha hecho muy buen trabajo y ha mantenido el cero en las ocasiones que ha sido requerido. Ahora se ha ganado también la titularidad y le respetan también el puesto al arquero de Deportivo Venados. Que dicho sea de paso, Carlos, Mauricio Peniche ya tuvo participación en un equipo de la Liga MX con los Juárez, Bravos de Ciudad Juárez en la Sub-20 y bueno, tras ese paso con los fronterizos, pues vuelve a cuidar el arco de Deportivo Venados y qué mejor que competiendo y ganándole la titularidad en estos momentos a Lothar López. Así es. Trazo largo, mano a mano, ahí va la salida precisamente de Mauricio Peniche. Antes me parece que hay un fuera de lugar, hay una infracción que marca el árbitro Kevin Pérez, puesto que alzó la mano el árbitro y también el abanderado se queda ahí en el punto medio de la media cancha, así que me parece que habrá fuera de lugar o alguna infracción que tiene a favor Deportivo Venados, quien ya juega con Mauricio Peniche y este para el capitán Edson Sánchez. El veracruzano juega con Alan García y este con Edson Sánchez. Tratando de cruzar medio campo Venados, se acerca Alejandro Medina para jugar con Deportivo Venados, mientras Zico ya también pretende mandar 2 modificaciones más sobre estos 11 de juego de la segunda parte. Temprano empieza a mover la banca Milton, así que intentará regresar cuando antes. Ahí van los 2 modificaciones, hablamos del número 26 me parece, Juan Baeza, y el número 2, Oscar Ríos. Así es, habrá cambio por parte del cuadro visitante con el ingreso, como comentábamos, de Oscar Ríos con el número 2 y el número 26, Juan Baeza. Ahora veremos de quién se trata la salida. Uno es el número 29 y el otro es el número 5, me parece. Jesús Sánchez y Eric Barahona son los que salen para el ingreso de Oscar Ríos y Juan Baeza. Ahí está precisamente los cambios que da o que manda el brasileño Zico, técnico de los Pampaneros de Champotón, en esta segunda parte. Veremos las condiciones o la ubicación que toman estos dos hombres. Me parece que es uno lateral y el otro un mediocampista que manda Pampaneros para esta segunda parte. Saque de manos que tiene el cuadro visitante que juega sobre el rincón de la cancha del Alonso Diego Molina. Tarde agradable de fútbol aquí en la ciudad de Mérida, o cercanos a la ciudad de Mérida, en la comisaría de Tamanché, Yucatán, donde se encuentra enclavado el majestuoso estadio Alonso Diego Molina. Ahí está la cancha de Venados, ahí está Brian Torres,
luchando con el medio campo y la defensa de Pampaneros. Hubo una falta, obviamente, de Edwin Francisco Pablo, quien empezó a repartir bofetadas y brazadas a todo quien se interpusiera en el camino. Ahí se encontró con el rostro de Brian Torres. El árbitro se percata de ello. Balón parado, acción a balón parado que tiene Deportiva Venados. Jugada que puede ser peligrosa para la causa de los de amarillo y verde sobre los 13:40 de juego en esta segunda parte, Javier. Sí, básicamente ya hemos visto en esos momentos cómo Deportivo Venados está teniendo un poquito más el balón. Pampaneros no sale de su táctica, de su proyecto, de lo que presenta el día de hoy. Muy difícil que puedan hacer algo en esos momentos si lo que están buscando obviamente todavía es estar cubriendo la parte de atrás. Y lo dicho sea de paso, es que prácticamente todo el equipo está en el área. Así es, centro precisamente sobre el área chica, salida valiente del arquero Carlos Bersunza, quien se queda con la pelota y le da salida inmediata al cuadro de los Pampaneros, quien ya sale en la velocidad, pero también César Uribe pelea y trata de ganar cuando antes la pelota. Se tarda en salir el cuadro campechano. Quien la tiene que romper es Víctor Negrete para poner a competir precisamente a Cristian Uc. Recoge la pelota Ronaldo 12, quien filtra sobre Ángel Trujeque. Este cediendo la pelota en el ataque al jugador de Pampaneros. Pelean fuerte, Venados desarma, alejan. Y también Brian Torres se trata de juntar inmediatamente con Timoteo Méndez, quien manda a velocidad sobre Jonathan Ciprián. Agarran mal parados a los jugadores de Pampaneros. Y ahora arranca por todo el corredor del área. Jonathan Ciprián acelera además y va a llegar muy forzado a la jugada. La va a tener que... La deja salir prácticamente el jugador de Deportiva Venado, Ciprián. Mala conducción. Me parecía que era incluso saque de meta más que falta a favor de los Pampaneros. Sin embargo, la pelota es para los visitantes, que ya salen sobre el área grande. Ahí está el capitán Nicolás Ledesma saliendo para el cuadro de Pampaneros. Intentaban conectar con el recién ingresado Juan Baeza. Gana la falta el jugador de los Pampaneros. Ronaldo 12 se quita la marca de dos, pero no puede con el tercero, que es César Uribe. Uribe pierde también el esférico y también se va a dar una modificación por parte de Deportivo Venados con el ingreso de Francisco Javier Gómez, el hombre de Junumá, titular la temporada pasada en la lateral de Deportivo Venados. Esta temporada le ha costado y bueno, va a tener minutos de juego, cerca de 30, 35 minutos quizás que tenga para jugar Francisco. Veremos de quién se trata la salida. Me parece a la distancia que viene la salida de un hombre que es César Uribe, el número 68, es quien sale para el ingreso de Francisco Javier Gómez. Ahí está el movimiento, la primera modificación que envía Alfredo García Salmones, el técnico de Deportiva Venados, mientras que Champotón realizó ya 3 cambios de los 5 que tiene permitidos. Movimiento lateral que tiene el cuadro visitante. Van a poner a jugar precisamente al número 9, Kevin Sánchez, quien peina la pelota, recupera una vez más y gana algo de metros. Ronaldo 12 de espaldas a la portería, intenta girar y salir, aunque la marca es pegajosa y peligrosa por parte de Venados, quien no le cede ningún centímetro al cuadro de Pampaneros. Sigue 2-0 el marcador. La historia que estamos viviendo en la jornada 19 en la Liga TDP la estás viviendo a través de Midesport. Falta a favor del cuadro de Pampaneros. Acción a balón parado, puede ser de peligro esta jugada en los linderos del área. Es un centro peligroso el que puede darse, o bien un tiro directo sobre la portería de Mauricio Peniche. Pampaneros va a marcar o va a mandar precisamente acerca de 5 elementos para el remate. 2 en el muro defensivo de Deportiva Venados, mientras ya Mauricio Peniche acomoda la barrera para este cobro a balón parado. Los demás marcando, mientras Miguel González busca la contra para Deportiva Venados, ahí pegado a la línea por el sector de la derecha. Van precisamente con los 5 rematadores, 4 en el área y 1 para el rebote, lo que manda Zico y los Pampaneros de Champotón intentando descontar y ponerse en el marcador a la brevedad. Minuto 18 de juego, 2-0, Deportiva Venados venciendo a Pampaneros de Champotón. Silbatazo de Kevin Pérez, disparo que pasa y cuela. Uy. A todos. Mauricio Peniche en 2 tiempos con complicaciones y todo, se revuelca y recupera la pelota.
Ahora tiene la salida el arquero de Deportivo Venados, Mauricio Peniche, quien ya le sale de manos y juega precisamente con Alan García. Alan teniendo de cerca a Miguel González, aguanta la marca y la carga precisamente de Ángel Trujeque. Juega precisamente con Jesús Medina, y este sobre el corredor del área con Ciprián, se junta con Timoteo Méndez. Timoteo bailotea y trata de juntarse, va precisamente con Edson Sánchez y este con Jonathan Ciprián. Empieza a triangular Venados, Brian Torres con Ciprián, tiene para abrir en el espacio, Ciprián se anima con el disparo rebotado, puede ser tiro de esquina para Venados, lo es el tercero de la segunda parte. Tiro de esquina por la punta de la izquierda que tiene Deportivo Venados, que manda cerca de 5 elementos para lograr un remate a gol. Creo que se precipita con el tiro, Carlos, y empezaban a tocar bien, salieron tocando perfectamente desde prácticamente su cancha Deportiva Venados. El tiro a lo mejor fue un poco precipitado, a lo mejor un toque más para que a lo mejor los delanteros pudieran hacer algo. Pero bueno, ahí tenemos tiro de esquina. Ahí va el servicio de Brian Torres, centro pasado, se pasaron todos, inclusive el portero, quien salió muy mal, quedó mal parada la defensiva de Champotón, y también no se esperaba el esférico, algún atacante por parte del cuadro de Deportivo Venados, quien incluso llegó a abanicar la pelota y no a tocarla. Ahí arranca el cuadro de Deportivo Venado sobre el medio campo, Miguel González jugando para Edson Sánchez, ahora con Brian Torres, quien está totalmente jugando a otra velocidad del partido, intentaba poner a jugar al tanque Maya, pero se recupera perfecto la defensiva de Campeche. Ahora Kevin Sánchez para los de Champotón, la pierde fácilmente con Jonathan Cipriani, ahora es Francisco Javier Gómez quien le da la pelota a Brian Torres, inicia la trayectoria, no lo dejan pasar. Y es que está a otra velocidad Brian Torres, lo que está jugando este muchacho es impresionante en esta tarde de fútbol. Trazo largo del arquero, totalmente a la zona defensiva de Venados, quien intenta una vez más iniciar otro ataque. Vuelve Brian Torres, filtrando al tanque Maya, tiene para avanzar. Cuidado, se quita uno, recorta hacia adentro, disparo que pasa, zumbando el palo de Carlos Berzunza, se salvó Pampaneros en esta jugada de peligro de Deportivo Venados, Javier. Hizo lo más difícil, estimado Carlos Armando Maya, tratando de quitarse a todos los jugadores, recortó y bueno, parece ser que le pegó con un suéter, hombre. Y ahora tiene una vez más la pelota Armando, sin embargo quedó también mal perfilado para la jugada, lo tapó bien también el capitán Nicolás Ledesma, quien lo tuvo que orillar y dejarlo sin jugar, así que el arquero Berzunza es quien tiene la pelota, la pone sobre el medio campo con el despeje. Pero también ya gana Venados con Medina. La tratan de poner al piso. ¿Quién se va a animar? ¿Será alguien de Deportiva Venados? Siguen luchando todo por arriba. La pelota sale. Incluso en los rebotes sale favorecido el cuadro de amarillo y verde, quien ya la va a tener precisamente con Alan García. Alan buscando jugar con Brian Torres. Se junta con Miguel González. Sabido desarma y juega con el número 8, Ronaldo 12, quien reparte el juego con Kevin Sánchez. La pierde ya prácticamente el cuadro de Champotón con Alejandro Medina e inicia otro ataque Deportivo Venados. Sánchez, Edson intenta jugar y engañar al cuadro de Champotón, lo hace y sale jugando el cuadro de Deportivo Venados con elegancia. Este es Carlos Mateo Escobar, quien tiene la salida limpia por parte de Deportivo Venados. Tiene que ir de seguridad con Edson Sánchez, quien está más despoblado, intentando jalar la marca. Alan García está pegado a la línea totalmente solo, pero nadie lo ve. Ahí está Brian Sánchez, que ya precisamente juega y habilita a Alan García, y este va atrás con Mateo Escobar. Carlos le da la vuelta con Edson Sánchez, ahora precisamente con Francisco Javier Gómez, quien estaba totalmente solo ahora del otro lado. Empieza a avanzar Venados, aunque la vuelve a perder y recuperar prácticamente instantáneamente el cuadro de Deportivo Venados. Vuelve a iniciar otra salida lenta pero efectiva el cuadro de Deportivo Venados. Va Carlos Mateo Escobar, pretenden ir por dentro, es el tanque Maya quien la pone dividida sobre alguno de los mediocampistas de Venados, esto no pasa, corta Edson Sánchez, la pelota con el medio campo de Deportivo Venados, es Miguel González para Alan García. Alan con Miguel González y ahora con Medina, quien la pierde prácticamente con Ronaldo 12.
Ronaldo jugando para Cristian Huck, de espaldas a la portería, se tiene que apoyar precisamente con Ángel Trujeque. Este es el número 26, Juan Baeza. De cerca tiene a José Sabido. Y este con Ronaldo 12. Se anima el cuadro de Campeche, tratando de tocar de cerca en la portería. Van con Kevin Sánchez, la pierden ya. Recupera Venados a velocidad, la tiene Brian Torres, quien puede iniciar una buena carrera. Jonathan Ciprián pelea, gana, lo dejan ahí mal parado precisamente con un jugador de Pampaneros. Es el capitán el que quedó expuesto, Nicolás Ledesma, se tira una barrida peligrosísima sobre el medio campo, deteniendo a Jonathan Ciprián. Tarjeta amarilla que pudo haber sido roja sin ningún problema. Si me apuras, pudo haber sido roja, ¿eh? Sin ningún problema. Si me apuras, pudo haber sido roja. Ya ingresan, por supuesto, las asistencias de Deportivo Venados. Y fuerte la barrida por parte del equipo, del jugador de Pampaneros. Y bueno, veremos cómo sale el jugador de esta, porque se dolía demasiado, se dolía mucho allá en el centro del campo. Sí, prácticamente la entrada fue sobre el tobillo de Jonathan Ciprián, que obviamente con la agilidad que tiene, la velocidad, quizás se logró quitar el golpe, pero no deja de quedar sacudido el jugador de Deportivo Venados, incluso mucho dolor en su rostro se ve, incluso se agarra el rostro, se está casi por llorar el jugador de Deportivo Venados, quien se quedó totalmente tirado ahí sobre el círculo de la media cancha. Pampaneros, que se ha quedado muy atrás ya en el partido, antes estaba un poco mejor organizado, se parecía que podía llegar de alguna forma con peligro sobre el arco de Mauricio Peniche, pero últimamente se ha estado diluyendo lo que es el equipo de Champotón. Quizás las adecuaciones que mandó Zico no han funcionado, o cambió el parado y prácticamente ha aislado más en el ataque al cuadro de Pampaneros. Sí, efectivamente, lo que comentábamos, parece ser que no ha cambiado nada por parte de Pampaneros, a pesar de ir perdiendo. Lo que sí es cierto es que se han replegado de una manera muy exorbitante cuando ataca Deportiva. Prácticamente todo el equipo se encuentra en su propio campo. Hay que también comentar que cuando Pampaneros empieza a atacar, se repliegan de una manera también interesante, haciendo por supuesto a tal grado de generar peligro en algunas jugadas en forma vertical. Pero bueno, veremos qué sucede. Prácticamente ya unos cuantos minutos, estamos sobre el minuto 25 de este segundo tiempo. Por ahí ya el director técnico de Deportivo Venados planteando obviamente de cómo jugarle, de cómo terminar el partido en esos últimos minutos que restan, para tener un poco más la calma, jugar obviamente el balón como saben, el toque, lo vertical que saben jugar, que eso es lo que le ha funcionado en los últimos partidos y que de alguna u otra manera pues los ha llevado a tener los triunfos en casa. Veremos qué sucede, ya regresa el equipo de Deportiva Venados después de este minuto de hidratación. Por otro lado, vemos a los Pampaneros por ahí también hidratándose. El director técnico Zico no se acerca a los jugadores. Está nada más observando, obviamente, cómo está la situación. Y bueno, algo tendrá que decirles. Ya se acerca al grupo el director técnico de Pampaneros. Así es, apenas empieza ya a hacer algunos diálogos precisamente con Nicolás Ledelma, el capitán, y bien con Ronaldo 2, el número 8. También se ve a la distancia que hay dos posibles cambios por parte de Champotón, así que me imagino que ya habló todo lo que tenía que hablar con los que van de ingreso. Sí. Tratando de ver o resolver esta parte final del partido. Recordemos que nos quedan cerca de 20 más de juego, así que todo puede pasar. Recordemos que el 2-0 es el más engañoso de los marcadores y nada está escrito en el fútbol. Si no, pregúnteselo a la América ayer. Ah, sí, cómo no. Así es, definitivamente. 2-2, señor, no me lo recuerde. No me lo recuerde, por favor. Pero metió gol Henry. Ah, eso sí, tremendo gol por parte del yucateco. ¿Ganó el Cruz Azul también? ¿Todavía existe el Cruz Azul? No, sí. No sabemos. Ahí está, señores. Gracias por seguir con nosotros. Vamos ya sobre los 72. Pues tú le vas a los Pumas, ¿no? ¿El nuestro camarógrafo le va a los Pumas? Ah, Cruz Azul. ¿También existen los Pumas? Los Pumas sí existen.
Sí, bueno, existe. Pero el líder sigue siendo la pandilla rayada del Monterrey. Okay. Ahí está en medio campo, ya jugándose la reanudación. Timoteo Méndez en medio campo. La juega con el capitán Edson Sánchez. Atrás de seguridad con Mauricio Peniche. Y los pampaneros, ¡qué recorte! Y qué falta que tiene que ser, o tendría que ser de amarilla, ¿eh? Tendría que ser de amarilla. Fue directo al pie. Fue directo al pie. Qué manera de recortar y también qué manera de jugarse el balón por parte de Peniche. Es lo que da, por supuesto, el marcador, la confianza. La confianza. Que tienen en esos momentos Deportivo Venados. Oye, la gente de Pampaneros que ha hecho el viaje desde Champotón, pues la verdad es que mis respetos, están apoyando a su equipo. Son pocos, pero muy ruidosos. Así es, apoyando la causa de los granates de los pampaneros. Ahí está un disparo chorreadito que está vigilando, casi casi caminando toda la línea de gol el arquero Mauricio Peniche, obviamente con mucho respeto y vigilando la trayectoria de la pelota. Intenta ya la salida el cuadro de Deportiva Venados con Brian Torres, aguantando ya las fuertes entradas que está tirando el cuadro de pampaneros. Incluso es el capitán, el hombre que ha sido el último amonestado, también ya jugándose también la frontera de la roja y la amarilla. Vámonos con los cambios, Carlos, los que ya comentabas. 31 y 45 son los que van a ingresar. Se trata de Álvaro Gómez y Leonardo Heredia por parte de los pampaneros de Champotón. Ahí está. El 39 al parecer es el que sale. Uno de los hombres es Ángel Trujé, que efectivamente es quien sale. Este es el hombre que salió, Ángel Trujé, que el número 39. Y el siguiente jugador me parece que viene siendo el número 8, Ronaldo 8, 12. Sí. Ronaldo 12. Ahora sí que vamos a ver si le podemos hacer la llamada a Orlando García o esperamos la otra semana. Pues yo creo que la otra semana. La otra semana esperamos antes de que, pues ya está dormido, ¿no? Sí, traía puro sueño este hombre. Saludos a Kelly Adriano también. Vamos, Jesús Sánchez, saludos desde Mérida. Saludos. Gracias por la oportunidad de estar con usted en esta transmisión. Ahí está el venado más grande de la península jugando ya la reposición. Vamos a regresar al partido con Carlos Mateo Escobar, quien tiene en corto a Timoteo Méndez. Ya juegan con el tabasqueño. Se acerca Alan García. O bien pueden darle el cambio de juego a Edson Sánchez. Es el capitán de los venados quien juega ya con Ciprián, quien intenta la incursión ahora en el corredor del área. Sabido le vuelve y regresar la pelota, ahora es el tanque Maya, cuidado con el tanque, se junta con Brian Torres, la pelota le va a quedar ahí a un jugador de Champotón, era Juan Baeza, quien ya le da apertura precisamente con Leonardo Heredia. Heredia descarga y juega precisamente con este número 26, Juan Baeza. Se revuelve la defensiva de Champotón, quien rompe la pelota y la ponen en todo lo alto, van dos de Champotón y ganan el esférico. Ahora se tira un clavadito, Cristian Nux se la compra el árbitro, jugada inteligente por parte del cuadro de pampaneros, se veía perdido el delantero y obviamente tuvo que hacer ese recurso. La gana pampaneros sobre el corredor del área, pero no le da el acceso precisamente a Alan García, cerrándole las piernas al jugador número 26, Juan Baeza. Simplemente consigue el saque de manos el jugador de Champotón, quien ya juega en el corredor del área, la pierde y se puede ser de peligro esta, se mueve todo Venados, va con el tanque Maya, duelo de carrocerías ahí con el capitán Ledesma, Ledesma adelantó y obviamente sacó la pelota por no quería estar mal parado en el sector defensivo del cuadro de Champotón. La pelota la recoge el tabasqueño Timoteo Méndez jugando con Alan García y este con Medina, quien le da la vuelta con el capitán Edson Sánchez. Edson tiene el disparo lejano que busca caer el tercero, vigila el lance de Bersunza muy cerca del poste del arquero de Pampaneros, quien vigiló y tuvo que emplearse a fondo, aunque sea en el lance, para vigilar la trayectoria del esférico. Sorprendió a Edson Sánchez con ese disparo, Javier. Sí, la parte de la confianza obviamente es lo que se nota en esos momentos para poder tirar prácticamente de tres cuartos de cancha. Y que si la hubiera colocado o le hubiera dado un poquito más de dirección, estaríamos hablando de un golazo. Este hombre seguramente vio el partido del Atlas ayer, ¿eh? Ahí probó la distancia, ahí viene Pampaneros,
se estrella con el muro defensivo, que es precisamente Edson Sánchez, un hombre muy seguro en sector defensivo y que también cuando va arriba causa a uno que otro peligro en las áreas rivales. Vuelve Pampaneros a empujar sobre el corredor del área, jugadores muy pequeñitos, hábiles, habilidosos, contra la fortaleza de los de Venados, que son un poco mayores en talla y tonelaje, me parece. Sí. Ahora hay un reclamo. Parece que es para Edson. Edson Sánchez es quien se enoja con el otro jugador de Campeche. El número 3. Es el número 3, Edwin Francisco Pablo. Así que dos tarjetas amarillas en una sola jugada. La promoción del 2x1 aplicada en este momento por Kevin Pérez. Así que no se meten problemas el árbitro. Los pinta de amarillo a los dos. Calma las aguas. Y acciona balón parado a favor del cuadro visitante. Así es. Pampaneros ya busca simplemente con tres rematadores, apenas un cuarto quizás que se va a asomar o merodear el área grande de Deportivo Venados. Mauricio Peniche poniendo solamente a dos en el muro defensivo, quizás se una el tanque Maya a ellos, así que veremos si son tres en el muro defensivo. Sí, son tres, efectivamente va el tanque Maya a cubrir esa parte del poste o del primer poste de Mauricio Peniche, que juega prácticamente sobre su área chica. Va precisamente Pampaneros con cinco elementos a buscar el remate, cuatro directos y uno para el rebote, mientras Venados tira a dos extremos prácticamente para un contragolpe. Así que interesante la propuesta que mandan esta tarde Pampaneros y Deportivo Venados. Se vienen dos cambios, Carlos. Vendrán dos cambios por parte del cuadro visitante que se dan en este momento. Inclusive parecía que podría ser después del cobro de la falta. Kevin Pérez dice que sean ahora, el ingreso de Rafael Arjona y otro hombre de buen toque de balón, Jorge Espinosa, un mediocampista. Vamos a aprovechar a hacer los cambios. Exactamente. Cuando son 35 en el reloj, en el cronómetro que marca, ya que quedan cerca de 10, 12 minutos para que esto termine la recta final del partido, la estamos viviendo aquí a través de Mid Sport para todo el mundo. Y bueno, se va el que tenía la habilidad, el que parecía que estaba un poquito más revolucionado en este partido, Carlos. Aunque también está Rafael Arjona, quien tiene también buen pie, un poco de menor velocidad, pero también tiene mucha claridad en sus toques, Espinosa. Ahora como que se arrepienten del cambio, hay algún problema ahí en la banca, en la zona técnica de Venados. La afición de Champotón se pone brava y dice que nadie, ya no puede salir el que entró. Todos tratando de hacer el partido y tratando de meterse a la pasión del fútbol. Me recuerda a un cambio de Cruz Azul en aquel entonces cuando se confunden de número, ¿te acuerdas? Sí. En algún momento confundieron un número, creo que un 8 o un 2, algo por el estilo, y salió el jugador que no debería salir. De salir. Y ya se tuvo que mantener la decisión, ya estaba hecho el cambio. Pasará lo mismo, disparo directo a la ubicación de Mauricio Peniche, que cubrió perfecto el primer poste. En buchaca la pelota, se queda con ella y con un despeje ponía a competir a Miguel González. Ahora buscan a Jonathan Ciprián mano a mano con Víctor Negrete. Ahí está Ciprián, se quita la marca de uno, se apoya con Arjona, quien le mete una rebanada de pelota que va directamente a una de las casas de la vecina. Ahí, doña Mirna no va a devolver la pelota. Qué mala onda. Así qué que, mala onda. Qué mala onda, doña Mirna. Doña Mirna, me acuerdo. Qué feo es que no te devuelvan la pelota, ¿verdad? Sí, bastante bueno, feo. Ahí está. Ni una jugada armada. Sí, Mildreta Cambrani, saludos. Sí, efectivamente, algo sucede con Pampaneros. Se ha desinflado. Sí, de la propuesta que el trajín de partido, el clima, no podía aguantar el ritmo 90 minutos, era imposible, pero pues el gol obviamente terminó rompiendo la defensiva de Campeche, que ahí se vuelven a chocar entre dos jugadores en medio campo. ¡Háblense! Dirían en mi pueblo, ¡háblense! Así es, Miguel González aguanta el patadón de Leonardo Heredia, el rebote le queda a Medina para Venado sobre el medio campo. Ahí está Rafael Arjón, el número 51, manejando el medio campo, juntándose con Timoteo Méndez. Empieza el toqui-toqui ciervo sobre el medio campo. Carlos Mateo Escobar con Alan García. Y ahora
sobre Miguel González, a velocidad, la pelota sale, es balón de Deportivo Venados quien va a mantener la posesión de la pelota. Y bueno, ya jugando también con el cronómetro Deportivo Venados. Así es, ya manejando el tiempo del partido, ya hizo los cambios que tenía que hacer también y va a tratar de matar el partido, seguramente tendrá una o dos oportunidades seguramente. Ahora es Timoteo Méndez quien pone y arriesga la pelota mientras persigue a toda velocidad este número 9. Kevin Sánchez, que no alcanza el esférico, será una vez más pelota para Deportiva Venados con Alan García. Ahí está la pelota que no ha salido, así que tiene que repetir el movimiento lateral. El cuadro de amarillo verde, qué bueno, porque ya habían perdido la posesión básicamente. Así que van a tener que volver a buscar la misma o cambiar la jugada. Van con el tanque Maya, gana en sector defensivo el cuadro de Champotón, quien le da algunos metros de ventaja más a Deportivo Venados, quien sigue empujando en todos los terrenos del partido, en todos los terrenos del juego, en todos los sectores de la cancha, apretando y mordiendo a los cuadros de Pampaneros o al cuadro de Pampaneros, quien no ha podido poner resistencia a este Deportivo Venados. Edson Sánchez paseando la pelota con Medina. Jesús Medina en medio campo jugando con Timoteo Méndez. Timoteo Méndez la pisa y pide movilidad. Van sobre Ciprián, que va pegado a la línea de banda. Sobre el corredor del área, bailotea. 71 contra el defensor, lo deja mal parado, pasa sobre dos, pero se va a tener que apoyar. No hay nadie cerca para que acompañe. Simplemente está Timoteo y este tiene que jugar con Edson Sánchez. Y Edson va a tener que volver a jugar con Timoteo y empieza a triangular Venados una vez más. Edson Sánchez con Espinosa recibe la falta de uno de los defensores de Pampaneros. Cuando vuelve a insistir en los cambios, Alfredo García, checando que estén ahora bien realizados antes de que todo el mundo le protestemos. Ya están autorizados obviamente por el entrenador, así que vienen dos modificaciones más por parte de Deportivo Venados. Veremos si los cambios se dan ahora o después de la jugada que tiene Deportivo Venados. Ahí el árbitro espera la indicación, le dice que juegue, así que se viene el centro por parte de Deportivo Venados, centro pasado que toca falta. Edson Sánchez, falta a favor de los Pampaneros, pelota en el piso a favor del cuadro visitante, que no le da tiempo a Venados de realizar los cambios. Ahora sí lo va a tener que hacer, puesto que ya volteó el árbitro a ver que hay dos hombres en la línea de traslado y van a tener que repetir la jugada. Así. A la línea de cambios, Carlos, el número 79 y el número 65. 65, Jorge Espinosa y Lucio Balam, el hombre de Progreso Yucatán, tendrá minutos de juego Lucio Balam. Y bueno, sale Timoteo Méndez. Timoteo Méndez. Así es, Timoteo Méndez, el hombre de Villahermosa, Tabasco, sale. Y Armando Maya, por lo que estamos viendo. Y el tanque Maya, así que un mediocampista y un atacante, lo que manda Alfredo García Salmones, más o menos las mismas características, buen toque de balón en medio campo y peligrosidad arriba con Lucio Balam. Ahí está el hombre que rompió el marcador, el 1-0 lo puso él con un remate cruzado justo a la base del poste. El 1-0 de Deportivo Venados en el partido. Ya después vino César Uribe para cerrar este 2-0 que estamos llevando ustedes la fecha 19 a través de Midesport. Ahí está precisamente el saque de meta o la reanudación que va a llevar a cabo la defensiva de los Pampaneros. Estamos sobre los 42 de juego en este partido. Se acerca el final, 3 de juego corrido, más lo que logre agregar y considere el árbitro del mismo. Ahí está el arquero Bersunza jugando en sector defensivo para Pampaneros. Rompe la defensiva mandando en el ataque a Alejandro Uc, pero atento Carlos Mateo Escobar ganando de cabeza. Ahora es Juan Baeza quien maneja el esférico para los Pampaneros, jugando con Uc. Alejandro de espaldas a la puerta. Ahora pisa y esconde. Juan Baeza ya la pierde. Le trata de cambiar la velocidad Rafael Arjona mandando en el espacio sobre la espalda del capitán Ledesma, pero también Bersunza cierra el espacio saliendo casi en la frontera del área grande. Sale correcto y cerrando el espacio el cuadro de Pampaneros. José Sabido en medio campo para el cuadro de Champotón, cediendo el esférico para Edwin Francisco Pablo. Y este en el espacio sobre Álvaro Gómez, cediendo
a donde se encuentra Kevin Sánchez, que juega con este número 18 sabido, filtrando en el espacio al disparo que trata de intimidar a Mauricio Peniche. Este simplemente va a manejar su área chica, esperar que alguien lo llegue a apretar. Ya la tiene de manos y sale con calma, salida limpia la que tiene Edson Sánchez por parte de Deportiva Venados, quien ya le entrega a Espinosa y este mismo devuelve con Edson Sánchez. Intenta hilar toques Venados, aunque ya Pampaneros vuelve a recuperar en medio campo y vuelven a mandar en el ataque ahora a Edwin Francisco Pablo. Sigue manteniendo la pelota con dificultad de cuadro y Pampaneros. Es José Sabido quien conduce ahora, manda el disparo chorreado, dos tiempos la controla Mauricio Peniche, el disparo no iba tan ubicado a posición de porterías, básicamente a un lado del poste, captura a Peniche y manda en el espacio a Jonathan Ciprián, quien la va a luchar ahí con los gigantones de los Pampaneros. Ganó el capitán Nicolás Ledesma, quien le da salida al cuadro granate. Ahí está precisamente la salida de Pampaneros en medio campo. Ya perdieron con Espinosa y este juega con Edson Sánchez. Edson tiene atrás del otro lado a Mauricio Peniche o bien con Carlos Mateo Escobar. Decide ir solo, así que se junta con Francisco Javier Gómez. La gana en el espacio uno de los atacantes de Venados, quien recibe la falta, me parecía, a la distancia, que es Lucio Balán, quien gana la primera falta del partido. Acciona balón parado que tendrá el Venado más grande de la península, ya acercándonos a los 45 de juego y acercándonos al final del partido. Oye, saludos a nuestros amigos Pampaneros Fan, ahí la página que se reporta con nosotros. Obviamente ahí hace su comentario también a Rubén Méndez, que opina que deberían darle mínimo 8 minutos porque se perdió mucho tiempo. Puede ser, pero veremos el criterio que marca el árbitro del partido, Kevin Pérez. Pueden ser quizás unos 4 minutos. Más de 8 será difícil. En TDP no dan tanto tiempo como en primera división, pero sí fácilmente pueden dar unos 4 de agregado. Veremos si Pampanero se anima a lograr el descuento. Perdieron la pelota muy pronto, la tiene el cuadro visitante en ese arribo que hacía Edwin Francisco Pablo sobre el medio campo. Mantiene la posesión de la pelota el cuadro visitante con el número 26, Juan Baeza, quien ya coloca el esférico. Se acerca Sabido, quien dio una buena un buen partido esta tarde aquí en la cancha del Alonso Diego. Sin embargo, no le alcanzó para que Pampanero lo reflejara en el marcador. Álvaro Gómez mandando el trazo sin idea, prácticamente a donde está Mauricio Peniche, quien guarda y espera que aprieten al arquero para que ya recoja la pelota y se ponga a jugar. Vamos 40. Ya sobre los 90, señoras y señores. Tiempo cumplido, ya ha pasado un minuto de agregado. 46 o 91 de juego ya corridos aquí en la cancha de Alonso Diego Molina. 2-0 se impone el Venado más grande de la península sobre Pampaneros de Champotón. Esperando cuánto de agregado el árbitro, si es que da la señal, o bien esperando simplemente el silbatazo final. Ahí está Arjona bailoteando y haciéndoles perder un poco de tiempo a los jugadores de Pampaneros. El árbitro lo advierte y ya juega el cuadro visitante con Juan Baeza. Baeza no ha hecho la seña de cuánto se va a agregar, Carlos. Hasta ahorita no. Ahorita es cuando debe mandar, pero no, o solamente observó el cronómetro. No señaló nada. Juega de espaldas a la portería Álvaro Gómez. Vuelve a perder la pelota el jugador de Champotón. Recupera el capitán Ledesma para la causa de los Pampaneros. Pone a jugar a José Sabido sobre el círculo de medio campo. Empieza a avanzar el cuadro de Campeche. Ya la pierde de nueva cuenta Edwin Francisco Pablo. La tiene Venados en media cancha. Empieza a tocar Venados con Alan García para Rafael Arjona. Y este con Espinosa empieza a darle el ole ole a la tribuna. Y Arjona empieza a querer regalar un tiro de esquina. Antes fue una falta del jugador de Champotón. Me parece que a la distancia era Cristian Uke el que entró muy fuerte sobre Arjona. Será balón parado para Deportiva Venados sobre el primer tercio de cancha del equipo de casa. Ya la juega Espinosa con Carlos Mateo Escobar y este con el veracruzano Edson Sánchez, el capitán de los ciervos, en el trazo largo buscando a Miguel González. Ya le ganaron la espalda al lateral, pero se recupera. Patadón de Miguel González, quien le trataba de meter toda la potencia del cuerpo
al defensa Leonardo Heredia de Champotón. El árbitro marca la falta y marca también que esto ha sido todo por hoy. Termina este super fin de semana donde Venados perdió en la Premier y hoy vence en la Liga TDP a Pampaneros de Champotón, 2-0, Javier. Señoras y señores, termina el partido entre Deportivo Venados y Pampaneros FC, un partido interesante, un partido donde se presentaron tácticas interesantes. Deportivo Venados, a su fiel estilo de balón parado, ha tenido a bien sacar el resultado. Y bueno, terminamos este fin de semana lleno de deporte y de fútbol, por supuesto, a través de la pantalla de Midsport. Deportivo Venados 2, Pampaneros FC 0 en lo que es la jornada 19 de la Liga de Tercera División Profesional. Nos despedimos, Carlos, de la transmisión. Muchas gracias. Así es, Javier. Nos vemos en el próximo partido de Venados. Será aproximadamente en 15 días. La próxima nos toca salir de visita a los jugadores de Deportivo Venados. La verdad no recuerdo a dónde van de visita, pero van fuera. Y en 15 días nos vemos aquí para otra doble fecha de fútbol aquí en el Alonso Diego Molina. Efectivamente, habrá doble fecha en unos cuantos días. Así que para todos aquellos que nos están viendo, los esperamos a través de la pantalla de Midsport. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, su amigo servidor, en la cámara, por supuesto, en la cámara 1, mi estimado Willy, en la narración, Carlos Ruiz, en la cámara 2, en la Rodeo Can, que solamente estuvo un tiempo, mi estimado Leonel, en la producción y en los comentarios, su amigo servidor Javier León. Le damos las más sinceras gracias, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Deportivo Venados gana ante Pampaneros de Champotón. Muchas gracias, hasta la próxima.